Tenemos otro ejercicio para calcular el área sombreada. ¿Qué tal? No te asustes. No, que no tengo la fórmula de eso que está ahí. Empiezas a partirle y a picarle en mil pedazos. Analízalo, interprétalo allí y ahorita lo resolvemos. ¿Te parece? Páusalo. ¿Listo? Empecemos. A veces tú puedes pensar lo siguiente. Si para lo que yo quiero, para lo que yo quiero encontrar, puedo conseguir un todo y le quito algo que es mucho más sencillo, si a ese todo le quito algo, si me da lo que yo busco, es más práctico que buscar directamente esa área que tú requieres. ¿Cómo así? Tú tienes ahí un rectángulo grande. ¿Qué pasa si tú tienes el área del rectángulo completo? ¿Puedes calcularla? Sí, tú puedes saber cuánto es la base, cuánto es la altura, y multiplicas esas cantidades y tienes el área del rectángulo, ¿o no? Ah, y si tú a esa área del rectángulo le quitas el área del primer triángulo que tenemos de este lado, ¿puedes? Sí. Adicional a quitarle esto, le quitas el área del otro triángulo que tienes de este lado así, ¿puedes? Sí, estas dos áreas las puedes conseguir. ¿Y qué te quedaría? Ah, si haces esto, te queda que eso es igual al área de la región sombreada, que es una figura así, toda rara. ¿Sí o no? Entonces, si el área de la figura esta rara la puedes encontrar calculando el área del rectángulo, calculando el área de este triángulo y calculando el área de este, pues es más fácil agarrar a un todo y quitarle esto y esto. ¿Me sigues la idea? Ok, el área de un rectángulo, base por la altura. El área de un triángulo, la mitad del área de un rectángulo, base por la altura entre dos. Ok, entonces, de la figura, mira que la tenemos acá. La figura, tú dices, el rectángulo completo, la base, que lo puedes ver con el lado de arriba, el lado de abajo, es el mismo. 3 más 2 daría 5, sería que la base es 5 y la altura sería 3 más 1, que serían 4. Sería 5 por 4, ¿cierto? Tú tienes ahí un rectángulo que concluyes que esto mide 5 y esto mide 4, 5 por 4, pues esto es 20. Ah, el área del rectángulo completo es 20. Pero ojo, como está en centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros, pues sí, 20 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces ahí dices, listo, tengo el área del rectángulo. Ok, el área del primer triángulo, vamos a suponer que el área del primer triángulo es el de arriba, no el de abajo, sino el de arriba. La base, no importa, tú puedes verlo si lo ves así. Esto mide 3 centímetros y tú sabes que esto es el lado del rectángulo, que mide ¿cuánto? 4. Y esto es así, ¿o no? La base puedes pensar que es 4, la altura puedes pensar que es 3, no importa. Al final es el producto de estas dos porque es rectángulo, el triángulo que tenemos aquí, 3 por 4, 12. La mitad, 6. Ah, entonces el área de este triángulo son 6 centímetros cuadrados. El área del otro triángulo, ¿tienes esto o no? ¿Tienes esto? ¿Cuánto mide la altura? 3. ¿Cuánto mide la base? Ahí la base es la de todo el rectángulo completo, que serían 5 unidades. Y dices, bueno, 5 por 3, 15. La mitad, pues 15 medios. Voy a ponerlo aquí, 15 medios. 15 medios centímetros cuadrados. Entonces, a 20 le vas a restar 6 y le vas a restar 15 medios. Y ese es el área de esta cosa. ¿Me sigues la idea? Y listo. Ok, entonces vamos a restarle a 20, 6 centímetros cuadrados. Y 15 medios. 15 medios de centímetros cuadrados. Y ese es el área de lo que estamos buscando. El área, vamos a llamarla A, ese área sombreada para no volver a hacer ese dibujo, ¿sí? Parece hasta una tumba. A ver, entonces aquí, mira que básicamente tendríamos que hacer esta resta. Si quieres, agrupas estos dos. 20 menos 6, eso es 14. 14 centímetros cuadrados menos la mitad de 15. Piensa en decimales, si quieres. La mitad de 15 es 7,5, ¿sí o no? Es decir, que a 14, si le quitas 7,5, 14 menos 7 es 7. Cuando le quitas otro 0,5 da 6,5. Entonces tendrías allí que eso es 6,5. ¿Me sigues la idea? ¿Por qué te lo digo de esa forma? Si a 14 le quitas 7,5, te queda que el área sombreada son 6,5 centímetros cuadrados. ¿Por qué te lo digo así? Porque es que los ejercicios, las opciones de respuesta están en número mixto, aritmética. 6,5 es lo mismo que 6 más 0,5 en centímetros cuadrados. Pero 0,5 es un medio. Es decir, 6 más un medio.
Es decir, que esto se puede representar como 6 y un medio de centímetros cuadrados. Conclusión, el área sombreada de lo que tenemos nosotros allí sería 6 y un medio centímetros cuadrados. ¿Qué hicimos? El área que tú buscas es la del rectángulo completo menos este pedazo menos este pedazo. Un área de un rectángulo, dos áreas de dos triángulos, resta, a partir de aquí esto es aritmética, ya tienes la respuesta correcta. ¿Queda claro? Respuesta entonces, alternativa A. ¿Te gustó? Chao.